Hello. Hello, everyone. We're just going to let folks get in the room. We've got a lot of people Hola a todos. Tenemos a varios participantes que quieren asistir y entrar en la sala, así que nos voy a dar unos minutitos más y entonces vamos a empezar. Espero que todos estén muy bien. Me alegro ver todas vuestras caras en pantalla. Y me alegro ver que tantos están entrando en la sala de conferencias virtual. Muy bien, y hola a todos. Quisiera darle las gracias a todos por estar aquí nosotros en este webinario sobre violencia de género. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los panelistas por haberse tomado el tiempo, gracias al personal y a los intérpretes externos que nos van a apoyar. Quisiera empezar diciéndoles que estoy moderando desde Turtle Islands, la isla de las tortugas, también llamada Canadá, un país que siempre ha sido hogar de comunidades indígenas y de primeras naciones, incluyendo los Inuit y los Métis. Me consta que muchos de vosotros están muy interesados en este tema. Y vamos a tener tiempo para plantear preguntas después de cada segmento. Así que vamos a empezar porque me gustaría que todos los que tengan preguntas recibieran una respuesta a ellas y para que podamos escuchar a todos los panelistas. Hace un año exactamente, estábamos empezando el segundo año de negociaciones sobre el convenio 190, que trata de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Fue un ejercicio exitoso a la hora de desarrollar un instrumento, pero requirió muchísimo trabajo, consultas y muchísimo diálogo social. Hoy notamos los efectos del COVID y sabemos que no es neutro ante los géneros. Las mujeres están en la vanguardia de la pandemia en muchas formas. Y el tema de la violencia de género sigue acompañándonos a todas. A nivel mundial, las mujeres pues están en un 70%, trabajan en un 70% de los trabajadores de los cuidados y están a la vanguardia de aquellos trabajos que se consideran esenciales. Los supermercados, farmacias, trabajadoras postales, las limpiadoras de los espacios públicos, hospitales y recogedoras de basura. Antes de la crisis, las mujeres trabajaban principalmente en trabajos de baja remuneración, con escasa protección laboral y con apenas salud y seguridad ocupacional, sin apenas protección social. No hay que olvidar que la mayoría de las trabajadoras trabajan en el sector informal. Desde el principio de la pandemia, hemos notado, visto y sentido el impacto en las mujeres. Aquellas que en la primera línea que han sido víctimas de acoso
por parte de sus clientes, el público, sus parejas, el aumento de la cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Mujeres que tienen que trabajar en los hogares de los que las abusan, mujeres que tienen que encargarse también de la educación de sus hijos, ahora que los hijos ya no pueden ir a los colegios, también tienen que atender a las necesidades de su pareja, etcétera. Incidencias de violencia de género ha aumentado con el COVID. Hay cada vez más incidentes de violencia y acoso contra el personal que brinda servicios de primera línea, trabajadores de salud, alimentación, trabajadores de transporte. En el ámbito de los trabajadores informales también ha habido un resurgimiento de violencia. Para muchas mujeres, quedarse en casa no significa que estén en seguridad. Aquellas que han perdido sus empleos, aquellas que están en desempleo temporal, las mujeres que trabajan de sus casas, pues tienen un riesgo elevado de violencia doméstica. El desconfinamiento ha significado que muchas mujeres están confinadas con sus parejas violentas. Esto ha creado incertidumbre, estrés financiero y miedo ante el futuro. Todo esto exacerba las tensiones en los hogares y por lo tanto, durante las negociaciones C-190 del convenio C-190 hemos abordado todos estos temas y que es necesario para garantizar un mundo libre de violencia y de acoso. El instrumento prevé formas de abordar todo ello. Así que hoy vamos a escuchar de las mujeres, diferentes mujeres que se expresarán sobre diferentes aspectos de violencia de género. Se desglosarán por tres áreas: cómo los sindicatos han abordado estos diferentes tipos de violencia y acoso y cómo el convenio 190 puede ayudar a abordar de forma más efectiva este tipo de violencia. El aumento de la violencia de género, sobre todo violencia doméstica, como resultado de COVID-190 y el papel que asumen los sindicatos en este contexto. La necesidad de una respuesta al COVID-19 y post-COVID adecuada y adaptada al género. Vamos a escuchar relatos de dos oradoras y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. La primera oradora es Irene Camalo. Amel es presidenta del Comité de Mujeres y primera vicepresidenta del Sindicato de Enfermeras de Suazilandia. Y en una entrevista con la ISP nos habló de la vida diaria de una mujer, madre y trabajadora de la salud durante la crisis del COVID. COVID hablará de la violencia y el acoso contra los trabajadores de la salud en primera línea y qué hacen los servicios públicos para reaccionar a ello. Resaltará el aumento de la violencia de género en trabajadoras informales durante la pandemia y la importancia de crear una legislación para contrarrestar esto. Todo esto se reúne bajo el artículo 8 del convenio 190. Irene será seguida por Julia Fox, que ha representado a trabajadores durante dos décadas. Siempre ha estado muy comprometida frente a temas a los que se enfrentan las mujeres en el puesto de trabajo: igualdad salarial y un entorno libre de acoso. Es vicesecretaria de la ASTIA, es decir, la Asociación de Trabajadores de Australia. También es vicepresidenta de la UNI Mujeres Asia-Pacífico. Julia se referirá a la violencia por terceras partes, clientes, etcétera. Y también tuvimos un largo debate durante las negociaciones sobre este tema. Ella hablará, así espero, de las directrices multisectoriales que se han establecido para abordar la violencia por parte de terceros. Te voy a darle la palabra directamente a Irene. Y una vez Irene haya concluido, pasamos directamente a Julia y después de Julia, pues haremos una ronda de preguntas y respuestas. Irene, tienes tú la palabra. Hola a todas. Hola. Me llamo Irene Camalo, presidenta mundial que representa a todas las mujeres, incluyendo a las trabajadoras de la salud en el seno de la ISP. Soy enfermera de profesión. Sí, soy enfermera. Y todavía sigo siendo enfermera durante esta pandemia del COVID-19.
Aquí estoy atrapada en medio de esta pandemia y en el derecho a la protección. Así que estoy entre medio, en un lugar en el que hay que seguir ejerciendo como enfermera y al mismo tiempo garantizar que mis derechos como trabajadora de la salud no sean violados. Como ya dijo Mary Clark, un 70% de las trabajadoras de la salud en primera línea son mujeres. Y estoy muy contenta de que este webinario tenga el tema parar la violencia de género, incluyendo esta pandemia. La violencia de género asume diferentes formas en el puesto de trabajo. La forma de abuso emocional o, por ejemplo, también llega en forma de un entorno de trabajo pues no favorable. Si este entorno no es favorable, entonces esto significa que están violando mis derechos porque tengo el derecho a trabajar en un entorno de trabajo seguro. Como bien dijo el director general de la OIT, hay que proteger primero a los trabajadores de la salud. La ISP muy correctamente ha lanzado una campaña para la campaña Trabajadores Seguros, Vidas Seguras. Aquí estamos bastante frustrados. En 120 países sabemos o hemos recibido unos 200 informes que indican que se ha atacado a los trabajadores de la salud. Los han atacado sus colegas, la administración y también los familiares de los pacientes. Esto es una espina en nuestra piel. Los trabajadores de la salud no han recibido tampoco pues, ropa protectora y tienen que trabajar con pacientes del COVID sin equipamiento protectivo. En el Reino Unido tenían que ponerse bolsas de basura en los hospitales para cuidar a los pacientes infectados con el COVID. Por lo tanto, puede decirse que todos tenemos el derecho de trabajar en un entorno seguro. Esto ha creado discordia entre los trabajadores de la salud porque algunos tienen el equipamiento de protección personal y otros no. Y aquellos que no tienen este tipo de equipo, estos EPIs, pues son acosados también por parte de la administración. La administración pues también ha expresado de que si alguien no trabaja en el sector de la salud, pues es víctima de intimidaciones. Nosotros condenamos esto y pedimos que todos tienen que poder trabajar en un entorno seguro, libre de violencia y libre de acoso. Los trabajadores de la salud están sometidos a muchísimo estrés cuando cuidan a los afectados y a los infectados. Y este nivel de estrés es tan sumamente elevado que las mujeres están también en riesgo, además del riesgo de la explotación sexual en el puesto de trabajo, a este tipo de acoso. A cambio de equipos protectores, tienen que realizar actos sexuales para recibir protección o un equipo de protección. Esto es durísimo. Incluso en China se ha observado que los trabajadores de la salud tenían que trabajar muchísimas horas sin descansos, tenían que tomarse anticonceptivos hormonales para retrasar el periodo menstrual, incluso para que puedan dedicarle todavía más tiempo a los pacientes de los que se ocupaban. Estamos sufriendo muchísimo estrés también en el puesto de trabajo porque las mujeres están sometidas a violencia de género también en sus hogares. En sus hogares,
a los que regresan después del trabajo, es como si los miembros de la familia incluso pues ya a veces los miembros de la familia pues riegan con una manguera a la enfermera antes de que entre en la casa. Ahora muchas veces está totalmente separada de su entorno familiar por miedo al virus. Hemos observado que el estrés emocional, por ejemplo, en Italia y también en mi propio país, ha mostrado que la mayoría, gran parte de la violencia de género se expresa en forma de abuso emocional. Y también el abuso económico, porque todos están pues confinados en casa. Bueno, lo positivo es que el confinamiento intenta aplanar la curva de las infecciones, pero todos están confinados en casa, tienen que pasar más tiempo con sus familias y aquellos que están o tienen que pasar más tiempo con maridos abusivos, pues también sufren este tipo de abuso en casa y en el puesto de trabajo. La mayor parte de las mujeres que trabajan en el sector de la salud se encuentran con maridos que a veces, pues bueno, les han despedido y las mujeres se encuentran cuidándoles. Y si hay un abuso económico o si no tienen, si hay un desequilibrio económico en la pareja, vemos que, bueno, que esto causa un estrés en el hogar o estrés en el lugar de trabajo. Y pues bueno, esto no es más que una dificultad encima de otra. Una de las formas de hacer frente a estas dificultades es asegurarnos de que las mujeres que trabajan en el sector de la salud sigan trabajando y en general las mujeres que trabajan sigan trabajando a pesar de la pandemia de COVID. Las comunidades, además, estigmatizan a las trabajadoras de la salud porque piensan que, bueno, que son portadoras del virus o incluso antes de que las mascarillas fueran obligatorias, si uno tenía una mascarilla y se la ponía y alguien te veía, pues pensaban, ah, pues mira, es que esta tiene la COVID. La mayor parte de la opinión pública no ha recibido la información adecuada. Afortunadamente, ya se están empezando a enterar de las cosas, no todos, pero porque bueno, sí, las trabajadoras de la salud siguen siendo víctimas de ciberataques y de ataques de sus familiares por falta de información con respecto a la COVID-19 y bueno, porque piensan que los trabajadores de la salud son los que tienen la COVID. Las comunidades de trabajadores de la salud son los que tienen que hacer el seguimiento, el rastreo de los contactos de los enfermos, de los casos de COVID, pero no tienen EPIs, porque entienden que los EPIs son para los doctores, para los médicos. Ellos suelen ser hombres, ellos llevan trajes que parece que se vayan al espacio, parecen astronautas, mientras que las mujeres, las enfermeras, pues se ponen una bata y pues unos guantes, lo mínimo. Muchas veces, de hecho, atienden a los pacientes sin ropa de protección o solo con una mascarilla y se les obliga a atender así a los pacientes. La salud sexual y reproductiva, pues bueno, por supuesto, sigue estando operativo y disponible al público. La pregunta que se plantea ahora es qué sucede cuando las víctimas de las comunidades que tendrían que acudir a estos centros de salud, no pueden ir porque a causa de los confinamientos tienen muchas restricciones al movimiento. Se quedan embarazadas. Además, puede que incluso tengan alguna enfermedad de transmisión sexual. Y pues para cuando llegan la cosa se ha complicado bastante. Claro, esto plantea el problema de cómo se refiere a las mujeres a la atención de salud. Las víctimas de violencia machista, de violencia doméstica, pasan mucho tiempo con los autores de esa violencia. Y esto es muy difícil para la mujer conseguir hacerse con un teléfono e intentar llamar para tener ayuda, llamar a una de estas líneas gratuitas.
Es muy difícil, es muy difícil. Porque, bueno, si estás ahí no te dejan acceder a tu teléfono y ni siquiera te dejan salir. Porque, claro, si sales traerás la COVID a casa. Es muy difícil. Los servicios públicos, en todo caso, sí que están ahí, están disponibles. Y las líneas gratuitas también están abiertas y están disponibles. Y, de hecho, se ha visto que ha aumentado muchísimo las llamadas de violencia doméstica, sobre todo necesitaban apoyo moral, emocional, y la mayor parte de las llamadas han sido, bueno, de trabajadoras de la salud y de ataques que sufren las mujeres en la comunidad. Pero la verdad es que casi todas las llamadas es para conseguir apoyo emocional. Por eso se considera que esa ayuda es fundamental. Además, tenemos la sensación de que los autores de este tipo de violencia no son sentenciados de conformidad con la ley. Parece que solo se tienen en cuenta los casos físicos. De hecho, vemos que hay un caso, creo que es Ecuador, donde creo que hay un 68% de COVID. Y bueno, las jueces son mujeres. Las secretarias son mujeres y ellas son las que se aseguran de que los casos salen adelante y se aseguran de que las mujeres no se queden solas. Y por tanto, las cuidan para que así no sigan estando expuestas a los autores de la violencia. Y pues bueno, esa es la realidad de muchas mujeres y niñas que están ahora cautivas y son víctimas de estas violencias sin poder escapar. La violencia por razón de género es una pandemia. Y la COVID-19, la COVID es una pandemia y la violencia de género es endémica, con lo cual es una pandemia sobre una endemia. Por otro lado está la economía informal. Hay personas que han vivido en sus propias carnes la demolición de la policía, de las estructuras en las que se alojan estas mujeres. A ver, esto es un confinamiento, se supone que todo el mundo tiene que quedarse en casa. Entonces, ¿quién se va a ocupar de las familias si la mujer ahora es la que trae los garbanzos a casa? Y si no, ¿qué va a suceder en el hogar? Pongamos que al hombre lo han despedido, se ha quedado sin trabajo, se ha reducido su salario. Entonces, pues bueno, se ha llegado a una situación más o menos de transacción, de compromiso. Y las mujeres están sufriendo y no pueden denunciarlo. Y están tan frustradas que, bueno, con este caballero, con este señor que tiene en casa, y los niños, y tienen que cuidar de todos. Y además ocuparse de ellos. Y además tienen que ir a trabajar. Claro, esto ahora plantea graves dificultades para los trabajadores del sector informal. En principio no se les deja de la mano, tienen que estar protegidos también. En principio deberían encontrarse en un entorno seguro. Eso es lo que se dice en el convenio 190. Ese convenio, recordemos, engloba tanto la economía formal como la economía informal. Pues bueno, como está en el convenio, eso significa que los estados tienen que asegurarse de que se ratifica ese convenio. Y de esta manera todos podríamos tener un entorno seguro y en protección para poder funcionar en nuestras vidas. Y dice claramente ese convenio que el empleador y los sindicatos, o sea, los empleados, las organizaciones de empleadores y de trabajadores con el gobierno tienen que trabajar juntos para asegurarse de que todas las políticas, todos los programas tienen una perspectiva de género y se trata la cuestión de la violencia de género y el acoso en el lugar de trabajo. Resumiendo, nosotros decimos que no a la violencia por razón de género y decimos sí
a todos los servicios públicos. Pensamos que deben ser responsables desde el punto de vista de género. Y decimos también que nosotras, las mujeres, y la COVID-19, pues bueno, la COVID-19 sí, es una pandemia, pero eso no hace que podamos permitir que se violen los derechos de las mujeres. No, no podemos permitirlo. Muchas gracias. Thank you, Irene. Julia. Muchas gracias, Irene. Julia. Muchas gracias. Y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir la campaña de nuestro sindicato sobre la lucha contra el acoso en los minoristas. Comenzamos en 2016, cuando nuestro sindicato realizó un sondeo, una encuesta, porque queríamos escuchar las historias de los miembros. Queríamos saber las historias del abuso por parte de los clientes. Recibimos más de 6.000 respuestas a esta encuesta. Y los principales hallazgos, las principales consecuencias, son que el 88% de los trabajadores en el sector minorista habían sido abusados por los clientes en los 12 meses anteriores. El 25% de las mujeres decían que había sucedido todas las semanas. Y aunque no hablamos de datos, les puedo decir que era casi todos los días. El 15% habían vivido violencia física por parte de un cliente. El 36% dijeron que los clientes abusivos los conocen, es decir, que es gente que va constantemente, que los conocen. Y el 12% decían que el uso de la violencia tenía un carácter sexual. También sabemos que más mujeres que hombres sufren de esta violencia de los clientes. Los resultados de esta encuesta también nos demostraron que este abuso no se denuncia ni mínimamente y que además cuando uno trabaja en el sector minorista tiene la sensación de que forma parte del trabajo porque el cliente siempre tiene la razón. Así que pensamos que era necesario lanzar una campaña para cambiar los comportamientos y las respuestas para mejorar la situación en la que se enfrentan nuestros miembros todos los días. Lanzamos la campaña, sabíamos que iba a ser a largo plazo, es un tema muy grande, ¿eh? No iba a cambiar de la noche a la mañana. El plan de la campaña era un poco distinto de otras campañas. Queríamos centrarnos en tres áreas principales. La primera de ellas era que teníamos que cambiar los comportamientos de los clientes y para eso nos hacía falta una campaña de cara al público. Y lo hicimos pues, con anuncios en la televisión y, por supuesto, con unas campañas inmensas en las redes sociales, porque necesitamos que los clientes entiendan que tienen que cambiar de comportamiento. El segundo paso fue tender puentes con los empleadores en el sector, porque sabíamos que no era solo una tiendita de un minorista, no. Sabíamos que esto era algo que sucedía de manera prevalente por todo el sector. Con lo cual necesitábamos que los dueños, que las empresas fueran conscientes del nivel de abuso que sufrían sus trabajadores. Así que nos juntamos con los empleadores y con algunos representantes del gobierno, y en particular del sector de la salud, y lo reunimos para hacer una mesa redonda del sector. Les pusimos sobre la mesa, como decía, los resultados de la encuesta y las historias. La verdad es que si les digo que estaban horrorizados, probablemente no se lo estén explicando suficientemente bien. No se podían creer lo que estaban oyendo ni las repercusiones que tiene además esto sobre los trabajadores del sector. Tuvimos dos mesas redondas en un periodo de 18 meses y en la primera mesa redonda ya llegamos a la conclusión de que era necesario centrarnos en la denuncia. Es decir, como decía antes, básicamente nunca se denuncia. La segunda mesa redonda del sector, que celebramos 18 meses después, retomó algunas de las iniciativas que ya habían tomado los empleadores, sobre todo en torno a la denuncia de los casos. Y lo que le pedimos a los empleadores es que se comprometieran a hacer una declaración del sector, para que dijeran que tiene una tolerancia cero al abuso de los clientes para los trabajadores, y queríamos que se unieran también a nuestra campaña. Conseguimos que se unieran a esta iniciativa nuestra. Pero evidentemente el grueso de la campaña tenía que centrarse en los trabajadores, cambiar las actitudes en el lugar del trabajo, es decir, que no creyeran que eso forma parte del trabajo. Necesitábamos que los trabajadores denunciaran, que le contaran la historia a sus empleadores, que entendieran qué está sucediendo en el lugar de trabajo. Así que
necesitábamos datos para tener una idea más precisa de qué estaba sucediendo. Fuimos a la universidad y conseguimos que se hicieran, que se investigara para saber cuáles serían las medidas que tendrían mayor repercusión, un efecto mayor. Hablamos con varios empleadores y, de nuevo, pues bueno, ellos se centraron en los pasos que se podían dar en el sector para solucionar esto y ayudó mucho. Como por ejemplo, una medida era que los empleados pues llevaran unos pins, las formas de denunciar, etcétera. Además, en el año 2019, nuestro sindicato realizó una encuesta sectorial sobre el acoso sexual en nuestro sector e incluimos algunas preguntas que se referían al acoso sexual por parte de clientes. Un 36% de los casos son perpetrados por los clientes, un 14% pues ya han perpetrado este acoso varias veces. Las repercusiones en la salud mental de nuestros trabajadores ascendían al 44%, un 40% sufría de ansiedad y un 19% cayó en depresión como consecuencia de este acoso sexual en el trabajo. Esta encuesta también nos mostró que un 40% de los casos fueron presenciados por al menos otra persona. Personas que han visto estos sucesos y no se atreven a denunciarlos. Si nos fijamos en el número de denuncias, solo un 30% pues informan. Esto no nos sorprende porque los empleados tienen miedo de perder su empleo, que los obliguen a dimitir o los transfieran a otra tienda. Así que denunciar estos hechos es muy importante si queremos avanzar en el ámbito del acoso sexual. Ahora que podemos basarnos en los resultados de esta encuesta, queremos garantizar que nuestra campaña contra el abuso y el acoso sexual incluya el puesto de trabajo. También hay que incluir el acoso sexual por parte de los clientes. Tenemos que hablar con los empleadores y celebraremos otra mesa redonda sobre el acoso sexual en nuestro sector. Necesitamos una respuesta a nivel sectorial para abordar el acoso sexual en nuestro sector. Otro tema que quería mencionar son las repercusiones de la COVID. Hemos visto un aumento destacado en abusos y violencia sexual contra nuestros trabajadores. En Australia hemos visto compras compulsivas, largas colas, limitaciones de compra para algunas mercancías. Esto ha creado un nivel muy elevado de frustración, miedo, ansiedad entre los clientes. Así que el abuso por parte de los clientes y la violencia por su parte han tenido una repercusión importante y los sindicatos pues tienen que abordar esta cuestión. La salud y seguridad laboral también representan un tema importante. La salud y seguridad laboral representan un tema importantísimo. Por lo tanto, los sindicatos emitieron un plan de 10 puntos que querían que adoptasen los supermercados. Muchos minoristas cerraron las tiendas, pero los supermercados siguen abiertos y queríamos pues impulsar esta acción con un plan de 10 puntos en los supermercados que incluían el distanciamiento físico, por ejemplo. Teníamos pancartas, flechas en el suelo para garantizar que se tomaran los pasos necesarios. Queríamos promover el pago por tarjeta, queríamos que se instalaran pues protecciones de plexiglás, una especie de pantalla. También queríamos pues proporcionar desinfectantes de manos, queríamos proporcionar también equipos de protección personal gratuitamente para los empleados. También queríamos mejorar la presencia de personal de seguridad debido al aumento de estos casos de violencia. Queríamos un enfoque de cero tolerancia frente al abuso y la violencia hacia los trabajadores. Y también queríamos que los empleadores, como parte de este plan de 10 puntos,
promoviesen públicamente nuestra campaña de cero violencia. Todas estas medidas fueron aprobadas por los minoristas y los supermercados, un excelente resultado para nosotros. Y después emitiremos también un plan de 10 puntos para los trabajadores en el ámbito de la comida rápida y también en los centros comerciales, porque estos últimos tienen la responsabilidad de aplicar medidas de seguridad para todos sus trabajadores. En este plan de 10 puntos destacan tres pilares: aumentar la seguridad, apoyar una política de tolerancia cero frente al acoso y la violencia. Hemos grabado varios vídeos publicitarios para transmitir nuestro mensaje, sobre todo en la situación de la pandemia, para intentar darle más visibilidad al tema, hablar con los clientes también sobre su comportamiento. Hemos intentado modificar la legislación. En uno de nuestros estados podían emitirse multas por toser o escupirle a un trabajador. Pero esto en un principio no incluía a los trabajadores en el sector minorista, así que luchamos para que se incluyeran, porque hubo varios casos en los que los clientes escupían o tosían sobre nuestros trabajadores. Esto fue un avance que conseguimos. También hemos visto cómo los empleadores introdujeron medidas que iban a implementar a finales de este año o a principios del año que viene, como formaciones, por ejemplo. Los hemos obligado a, a poner carteles adecuados, sobre todo en el marco de la pandemia. También hemos repartido unos badges para nuestros miembros. Por ejemplo, uno dice, un cartelito dice, soy madre, soy abuelo, respétenme. Yo tengo una familia y debo ser respetada. Han sido momentos muy difíciles para los trabajadores en el sector minorista y de comida rápida. Estamos colaborando para aplicar todas las medidas que los puedan proteger. Como último, me gustaría hablar del trabajo que ha realizado UNI. UNI Global ha sido muy activa a la hora de luchar contra la violencia de género. Especialmente en el marco de la pandemia, ha habido campañas sobre los efectos del COVID sobre las mujeres y el hashtag está en primera línea, porque son las mujeres las primeras afectadas por la pandemia. Las mujeres que realizan tareas en primera línea, por ejemplo, en el cuidado, la atención a los enfermos, también tienen que velar por el equilibrio entre vida privada y profesional, y esto es un tema importantísimo. Y también los mayores riesgos crecientes de violencia doméstica que sufren las mujeres en sus casas durante la pandemia. Todavía tenemos que trabajar mucho para reducir el impacto de género en el marco de la pandemia, y la recuperación no debe aumentar la brecha de desigualdad para las mujeres. Hay que aprovechar esta oportunidad para mejorar la vida de las mujeres. Muchas gracias. Gracias a Irene y a Julia. Hay muchísimas preguntas. Vamos a intentar contestar a varias de ellas antes de pasar al siguiente segmento. Una pregunta dirigida a Irene. Varias preguntas. Me gustaría referirme a la situación en Suazilandia. Se han planteado preguntas. Y hay que saber que cultural y tradicionalmente allí la situación es algo diferente, y cómo abordar la situación de las mujeres y niños en la situación del COVID. Y si también podrías contestar a qué tipos de violencia han surgido desde que inició la pandemia. ¿Se trata del mismo tipo de violencia o de distintos tipos de violencia que han surgido en el contexto de la pandemia? Tienes el micrófono apagado. Okay, am I okay now?
¿Ahora? ¿Me escucháis? Pues muchísimas gracias. La situación aquí en Suazilandia es la siguiente. Para las trabajadoras de la salud, y voy a daros un ejemplo de mi propio centro. Allí tuvimos que dejar de trabajar porque no teníamos equipo de protección personal. Y tuvimos problemas con la administración, que nos dijo que teníamos que trabajar y que estábamos allí para trabajar, aunque no dispusiéramos de equipos de protección personal. Pero la protección que teníamos no era adecuada. Estábamos hablando antes de las EPIs adecuadas. Pero cuando uno lleva una mascarilla, pues eso está muy bien. Uno puede, pues, cuidar de los pacientes. Sin embargo, en nuestro hospital de aislamiento, algunas trabajadoras de la salud tenían que cuidar a pacientes con COVID-19, pero su equipo de protección no era suficiente y el entorno en sí, pues, tampoco era favorable. Tenían que ocuparse de más de 4 pacientes infectados. Y cuando hay más de 4 pacientes en una habitación, pues aumenta la agresividad. Los pacientes, pues, necesitan más tiempo para recuperarse. Tal vez uno le ha pasado la infección al otro y los grados de enfermedad, pues, son distintos. La situación en Suazilandia, por lo tanto, es la siguiente. En las comunidades, las mujeres tienen miedo de expresarse. Esto es un gran reto. Tienen miedo de expresarse, de quejarse y prefieren seguir viviendo con sus maridos, con los perpetradores de esta violencia doméstica, independientemente del grado de violencia. Las organizaciones que se ocupan de la violencia de género han diseñado códigos que estas mujeres deberían utilizar cuando denuncian estos crímenes, porque a veces es muy difícil para ellas. Cuando están en casa con sus maridos y tienen miedo de denunciarlos, pues no tienen la oportunidad de hacerlo. Así que dijimos que estas mujeres, pues, van a trabajar y cuando regresan a casa, muchos maridos les decían, nos vas a contagiar el virus. Así que las mujeres, pues, no denunciaban la violencia de género o la violencia doméstica de las que eran víctimas. ¿A qué tipos de violencia están expuestas las trabajadoras de la salud? Fue una de las preguntas. Principalmente, violencia emocional. Tienen miedo, esto es una forma de violencia, ansiedad, porque la pandemia llegó de pronto, surgió el pánico, todos tenían miedo y decían, bueno, esto es una enfermedad sumamente contagiosa, fatal, y uno cuando la contrae se va a morir. Así que el temor, el miedo y la depresión de ver a tanta gente afectada por esta pandemia, aunque nosotros tenemos hemos tenido solo 3 fallecidos, no tenemos tantos casos como en otros lugares. Bueno, esto no parece mucho, pero día tras día aumentan las cifras. No, todavía no hemos conseguido aplanar la curva de las infecciones en Suazilandia. Ya hay casos, muchísimos casos, 168.000 que se están recuperando ya y 3 fallecidos, como decía.
aunque las mujeres, incluso las mujeres en los hogares tienen miedo. Porque la mujer aquí, según dicen, siempre tiene que estar por debajo del marido, tiene que subordinarse al marido y muy pocas se atreven a denunciar este tipo de casos. Gracias, Irene. Julia. Julia, hemos hablado. Estoy escuchando japonés o coreano, disculpa. ¿Hay algún ejemplo de cómo han utilizado los sindicatos el convenio 190 con los empleadores en esta época de la COVID? No sé, es que estoy oyendo el canal de japonés o el chino, no sé si alguien más quiere decir algo. Julian, ¿me has oído? ¿Tú sí que me has oído? Sí, sí, no, estaba esperando a ver si se te iba al japonés y me oías a mí. Creo que han cambiado las cosas. Creo que están tomándose mucho más en serio el acoso sexual y los abusos sexuales. Yo creo que realmente el convenio 190 ha cambiado las cosas y yo creo que ha abierto las mentes de los empleadores en torno a sus obligaciones y en torno a su responsabilidad de cambiar las cosas. Ahora, en cuanto a los mecanismos oficiales en Australia, pues todavía no ha pasado nada. Me parece que, bueno, que sería útil hacerlo en este momento. Y de todas formas sabemos que, bueno, que ahora el gobierno tiene que sentarse a reflexionar y nosotros, por supuesto, vamos a presionar para que así sea. Pero bueno, por ahora no, todavía en Australia no tenemos todavía medidas oficiales. Muchas gracias. Quisiera simplemente decirle para los intérpretes que el coreano sale por el canal inglés, por esto hay un problemilla con los canales. Vamos a intentar solucionarlo. Muchas gracias, Julia. Me estoy dando cuenta de que nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría escuchar también al resto de los ponentes. Si miran la cajita del chat, verán que hay muchísimos enlaces que se han compartido con respecto a la violencia en el hogar, la violencia de terceros, que se pueden utilizar, si alguien está en alguna organización, se puede ver qué están haciendo otros. Y sé que muchos países, de hecho hay una notita en el chat, muchos países se han establecido líneas gratuitas de teléfono o números a los que se puede llamar o llamadas de Zoom que se pueden utilizar cuando se lanza un vídeo. Porque se han establecido ahora para estos casos de violencia y que podemos utilizar durante la COVID, pero también después. Creo que esto es útil para los que estén buscando información que les pueda ser de utilidad. Yo invito a todo el mundo a que hagan clic en los enlaces que les hemos puesto en la cajita del chat. Así que, bueno, Irene, Julia, muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Sé que va a haber más presentaciones y si nos da tiempo al final, porque mucha gente tiene preguntas, intentaremos responderlas. A continuación, vamos a escuchar a Fesh, que es la coordinadora regional de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar en la región del Asia-Pacífico. Ha estado organizando a los trabajadores del hogar desde 1999 y en 2001 fundó el MONCON. Es un sindicato general de trabajadores del hogar. Fue el primer sindicato de trabajadores domésticos en China y en 2010 formó la primera federación sindical de trabajadores locales y migrantes del hogar con distintas nacionalidades. Es la Federación de Hong Kong de Trabajadores del Hogar. Todos sabemos que la situación de los trabajadores del hogar es muy particular porque están lejos de sus países de origen, de sus familias y se encuentran en países en los que probablemente estén excluidos de todas las respuestas a la COVID y eso significa que no tienen ningún tipo de ingresos y por tanto tienen un mayor riesgo de contagiarse del virus. Hay muchos que siguen trabajando sin ningún tipo de equipo de protección. Y lo que vamos a hacer es centrarnos en el impacto que tienen sobre estos trabajadores, muchos de ellos migrantes sin ningún tipo de medios para sobrevivir ni para volver a sus lugares de origen. Fesh, muchas gracias por haberme invitado hoy a este webinario tan importante.
Yo quisiera comenzar reiterando lo que se dice en el convenio 190, cómo se define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Se consiste en un abanico de comportamientos y prácticas inaceptables. Y puede suceder en una única ocasión o en repetidas ocasiones. Y puede que resulte o no en daños económicos, sociales y psicológicos. Esto incluye la violencia en el hogar, la violencia doméstica o sexual. Yo quisiera insistir en lo que ha dicho Irene y Julia. Muchos trabajadores del hogar, muchos trabajadores en el hogar se están ocupando de las casas, de las personas, de los hogares, de los mayores, y están haciendo un trabajo importantísimo durante esta pandemia. Dicho esto, incluso antes de la COVID, había un equilibrio bastante precario. Ahora con la COVID, estamos decepcionados, por no decir enfadados, porque el Estado está permitiendo que haya más y más violencia institucional y un mayor acoso contra estas trabajadoras migrantes, cuando en realidad estamos en primera línea de la lucha contra la COVID. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por supuesto, muchas trabajadoras migrantes ya son las que menos cobran, pero con la COVID-19 muchos de estos puestos de trabajo se han eliminado, y con lo cual se enfrentan a una mayor violencia económica. Para los trabajadores de los cuidados y los trabajadores domésticos que viven en el hogar, con el confinamiento, con todo lo que está sucediendo, pues bueno, es que están encerrados en las casas. Las trabajadoras migrantes no pueden volver a sus países de origen. Y esto aunque sean víctimas de violencia, aunque sus empleadores sean sumamente abusivos. Pero bueno, los gobiernos, con esto de la COVID, pues está lavando las manos de esta violencia, de este acoso. Incluso a veces lo justifican. Yo creo que nos merecemos una respuesta. ¿Por qué es así? Con la COVID-19 parece que todo, bueno, las libertades, los derechos, el derecho de vivir sin violencia, parece que todo esto, pues bueno, es secundario. Podemos hacer como que no existe. Los trabajadores migrantes en el sector informal ya están casi siempre excluidos del sistema laboral, del código laboral, y la mayor parte, en algunos casos incluye también, a veces cuando hay una ley sobre la violencia doméstica sí que se incluyen los trabajadores domésticos, pero cuando hay abuso o explotación, la aplicación de esta ley suele ser bastante problemática. De hecho, cuando alguien se habla con la policía, pues la policía te manda marcharte, o en muchos países hay problemas de corrupción. Claro, con la llegada de la COVID-19, los migrantes, sobre todo transfronterizos, están haciendo frente a una grave oleada de violencia y explotación. O sea, en primer lugar, los trabajadores domésticos, los trabajadores del hogar, se encuentran con empleadores que, bueno, pues que viajan, y hay casos de empleadas que están infectadas por sus empleadores, pero la opinión pública las señala a ellas. Dicen, ah, bueno, es que claro, las trabajadoras del hogar, claro, sales el día libre, claro, ahí te has contagiado de la COVID-19 y me la has traído a casa. O sea, hay una discriminación enorme contra los trabajadores domésticos porque son trabajadores del hogar, sobre todo porque suelen ser mujeres las trabajadoras del hogar, porque vienen de países más pobres. Y entonces solo por eso pues ya entienden que tienes más probabilidades de contagiarte de la COVID-19. No sé, pues si quieres aprovechar tu día libre y salir a dar un paseo. Esto no tiene ni pies ni cabeza cuando los empleadores al mismo tiempo le están pidiendo a los trabajadores migrantes del hogar que vayan al supermercado a comprarles, hacerles la compra, etc. O sea, este tipo de discriminación es particularmente grave contra las trabajadoras del hogar. Además, hay países como, por ejemplo, Malasia, en la que se está utilizando este tiempo para aumentar el odio que se tiene contra los trabajadores migrantes en el país.
Esto hace que los trabajadores domésticos, los trabajadores del hogar y los trabajadores migrantes, que ya son casi invisibles, los están empujando todavía más hacia la invisibilidad total. O sea, ya son invisibles, pues más todavía. El gobierno lo está haciendo. Y esto hace que la violencia contra estos migrantes y estos trabajadores migrantes aumente durante este periodo de tiempo. Y todo esto se justifica bajo la bandera de la COVID-19. Hemos visto que los trabajadores migrantes, por la COVID, se encuentran sin comida o en situaciones sumamente abusivas. Están confinados, encerrados, no pueden salir, además no pueden cambiar de empleador. Si quieres escaparte de tu empleador como trabajadora del hogar migrante, ¿dónde vas a encontrar uno nuevo? ¿Dónde vas a encontrar un empleador nuevo? Si está en ese confinamiento, no se puedes volver a casa. ¿Cómo vas a conseguir un visado nuevo si tu consulado y tu embajada no se está ocupando de estos asuntos? No hay vuelos. Eso significa que ni siquiera puedes dimitir y marcharte. No puedes huir de la violencia y de la explotación, todo por culpa de la COVID-19. Y hasta ahora, el gobierno sigue justificándolo. Y además la opinión pública sigue apuntando con el dedo a las trabajadoras del hogar migrantes porque piensan que tienen más probabilidades de infectarse de la COVID-19. Una percepción totalmente injustificada. Además, en muchos países hay trabajadores del hogar que son inmigrantes ilegales. Y cuando la policía de migración los detiene, los llevan a centros. Y bueno, estos centros de detención son entornos bastante penosos. Puede que no tengan equipos de protección personal, no tienen EPIs. Y además nunca sabes cuándo vas a poder volver. O sea, es como si estuvieras es como estar en la cárcel. Si te toca un año, si te tocan dos. Es una cárcel, pero cuando estás en un centro de detención, nadie sabe cuándo vas a poder marcharte de ese centro. Y eso crea, evidentemente, muchos problemas psicológicos y mentales para los migrantes que están detenidos por el gobierno y encerrados en estos centros. Para responder a nuestras afiliadas, nuestra organización ha estado respondiendo de manera muy rápida en esta época de la COVID-19. Lo que hemos aprendido es que muchas organizaciones de trabajadores del hogar están muy organizados en la comunidad, tienen una base muy amplia. Entonces tenemos líderes en la comunidad que están respondiendo a las necesidades de los trabajadores domésticos, trabajadores del hogar, con dinero, con comida. Y una cuestión muy importante es que los trabajadores del hogar, la mayor parte de ellas están excluidas del sistema de seguridad social. Entonces, aunque el gobierno ofrezca un paquete, por ejemplo, de ayuda para los trabajadores del sector en general, para los trabajadores en general, se excluye a los trabajadores del hogar. Nosotros hemos estado luchando para que haya una cobertura de seguridad social y que incluya a las trabajadoras del hogar y los trabajadores del sector informal en sus paquetes de ayuda. Y también queremos que acaben con esta tendencia que están teniendo de aumentar el odio contra los trabajadores migrantes y las trabajadoras del hogar, porque, bueno, como decía, están invisibilizándolos todavía más. Queremos que revisen las leyes y las políticas y queremos aprovechar el convenio 190. O sea, el 190 no debería ser solo una ley, no. Tendría que incluirse en todas las leyes, en todas las políticas. Esto incluye las políticas de inmigración. Los gobiernos deberían imponer una ley de antidiscriminación, porque lo que estamos viendo con la COVID-19 es que los empleadores, los gobiernos y la opinión pública en general, los empleadores, la opinión pública y los gobiernos discriminan todavía más a estos trabajadores. Y por último, pero no por ello menos importante, es la inclusión de los trabajadores del sector oficial, del sector formal y del sector informal en la cobertura social. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fish.
Ya sabemos que los trabajadores del hogar están en primera línea, aunque en muchos países no se les considere como tal, pero sin duda están en la primera línea. Muchos países han estado presionando para que se les considere trabajadores esenciales a los trabajadores del hogar, porque si no tienen ese estatus, cuando llegan, pues las cosas se complican. Y pues bueno, hay muchos trabajadores migrantes que están en el sistema, pero no cumplen con los requisitos para recibir las ayudas. Hemos escuchado muchos países que están empezando ahora a unirse. Es decir, no son solo las organizaciones de los trabajadores migrantes de Canadá o de Estados Unidos o de Singapur o de donde sea, no. Todo el mundo está uniéndose para decir lo mismo. Tiene que dársele un estatus y hay que incluir, y que todos los programas para la COVID tienen que estar disponibles también para los trabajadores migrantes y los del hogar y los trabajadores migrantes en general. En muchos países cotizan a la seguridad social, pero no reciben protección social, así que tenemos que seguir impulsando para que se les incluya este tipo de trabajadores en todas las legislaciones, etcétera, porque son trabajadores como todos los demás y también tienen el derecho a ser protegidos como todos los demás. No hay más preguntas por parte del auditorio, pero sí que hubo muchísimos comentarios, muchísimos, que confirman todo lo que has dicho, Fish. Una de las preguntas que sí que se han planteado es la siguiente. ¿Dispones de datos o países en los que los trabajadores domésticos se enfrentan a un acoso creciente debido al COVID, especialmente grande? ¿Y sabes qué países receptores, pues cuando regresan a sus países, tienen que firmar un documento diciendo que el país del que proviene no es responsable del COVID? Hemos escuchado este tipo de casos también en el ámbito de trabajadores agrícolas. ¿Dispones de datos, de cifras que podrías compartir con nosotros, Fish? Bueno, actualmente todavía no disponemos de datos completos. Algunas de nuestras afiliadas están realizando encuestas, pero todavía no se han concluido. Lo que sí que tenemos son muchísimas historias, relatos de discriminación muy grave. Por ejemplo, en una plataforma de redes sociales en Singapur y Malasia, sobre todo los trabajadores migrantes y domésticos, sobre todo en Singapur, como ha habido un gran brote de COVID en el lugar de alojamiento de estos trabajadores y, por lo tanto, se están estigmatizando muchísimo a este tipo de trabajadores. Esto es una enorme discriminación. En Hong Kong, por ejemplo, tuvimos un brote anteriormente y a finales de enero el gobierno ya emitió una declaración formal haciendo un llamamiento a los trabajadores migrantes domésticos a que se queden en casa los domingos. Sin embargo, no le piden a los empleadores que se ocupen de estos trabajadores domésticos para que no salgan al exterior tan frecuentemente, pero sí que les piden a los trabajadores domésticos que se queden en casa en su día de descanso. Esto es ridículo. Y esto parte del gobierno. Bueno, con estos diferentes relatos vemos que existe una gran discriminación. Nuestra afiliada en Hong Kong está intentando alentar a nuestros miembros a impulsar campañas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades, porque existe una legislación en Hong Kong. Si uno ha sufrido discriminación y si hay que suponer que el trabajador doméstico tiene el COVID-19 por haber salido fuera en su día de descanso y el trabajador es despedido, pues esto viola la ley.
Así que tenemos esta legislación antidiscriminación y esto sería una posibilidad que merecería la pena estudiar para parar la discriminación. Quisiera recalcar una vez más que una legislación o un ordenamiento no es suficiente, políticas laborales y legislaciones contra la violencia doméstica tienen que incluir la definición del convenio 190 e incluir las medidas que describe el convenio 190 de la OIT. Sí, muy importante. 189 y el convenio 190 tienen que ir de la mano, tienen que reunirse porque tenemos campañas que reúnen a ambos convenios. Gracias, Fish, por esta información que has compartido con nosotros. Recibirán más información en cuanto a los comentarios y las herramientas que se han mencionado en nuestro chat. Gracias una vez más. Nuestra siguiente oradora es Sheila, vicepresidenta de MSTKS India. Actualmente dirige el Estudio Nacional sobre Violencia Doméstica y sus repercusiones en el mundo del trabajo en la India. También es miembro de la Federación Internacional de Transporte, que está realizando un estudio cualitativo con los hombres que perpetran este tipo de crímenes y las repercusiones de la violencia doméstica desde la perspectiva de las víctimas y los supervivientes. Sheila, te voy a pasar el testigo a ti y estoy segura que todas te escucharán con gran atención y al final habrá muchas preguntas. El tema de la violencia doméstica fue muy importante durante las negociaciones, así que estoy muy interesada, al igual que las demás, en escuchar qué está sucediendo. Gracias, compañera. Estamos ante una situación muy desafiante en la India. Han contestado 16.000 mujeres a esta encuesta y hemos sido capaces de recabar muchísimos datos. Es la primera vez que mi sindicato ha realizado esta encuesta sobre la violencia doméstica. En la India tenemos una legislación que protege a las mujeres contra la violencia de género. Las mujeres han dejado su trabajo para poder participar en esta encuesta. Nos hemos dirigido a cada departamento, a cada distrito en nuestro país para hablar con las mujeres en sus propios hogares. Muchas mujeres no tenían teléfonos inteligentes y, por lo tanto, no podían proporcionarnos la información que les pedíamos. Solo nos dirigíamos a mujeres trabajadoras o a miembros de nuestro sindicato de transportes. También hablamos con enfermeras, con mujeres que trabajaban en bancos, trabajadoras agrícolas, trabajadoras domésticas, porque queríamos saber qué repercusiones, qué efectos tenía la violencia sobre ellas. Tuvimos la oportunidad de darles una voz para que pudieran expresar los problemas a los que se enfrentaban. Nos reunimos con mujeres de todos los estratos de la sociedad. También trabajamos con una serie de alianzas y diferentes organizaciones de comunidad. Existen muchas instituciones que nos ayudan en este trabajo con relativo a la violencia doméstica. Policía, asesores sociales, estudiantes, todos nos han brindado su apoyo. Las defensoras contra la violencia de género recibieron muchísimo apoyo y recibieron mucha esperanza y confianza gracias a este apoyo que se les ha brindado. Hemos aprendido muchísimo sobre la violencia doméstica y quiénes la perpetran.
Una mujer trabaja en el sector del transporte, fue abusada por su marido, se quedó embarazada y quería abortar, pero su marido no se lo permitió. Gracias a nuestras alianzas, pues gracias a nuestros contactos, la apoyamos para que pudiese abortar. Esto es solo uno de los múltiples ejemplos. Muchas trabajadoras sociales repartían material de protección contra el virus. Varias mujeres aprovecharon la oportunidad de hablar sobre la violencia doméstica y recibieron muchísimo asesoramiento por parte de trabajadores domésticos, también durante el periodo de confinamiento. Pudimos influir positivamente en algunos de nuestros miembros gracias al asesoramiento psicológico que pudimos ofrecer mediante nuestros trabajadores sociales. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sheila. Hay varias preguntas y comentarios que se refieren al tema de la violencia doméstica. A ver, estoy viendo aquí. Están llegando muchísimas preguntas al mismo tiempo. La violencia doméstica es un tema que está en el centro de nuestra atención. Al principio de la pandemia y ya antes de la pandemia, muchos se refirieron a la importancia de recibir y transmitir mucha más información, porque en situación de confinamiento, las mujeres no pueden acudir a ninguna parte para recibir el apoyo necesario. Por lo tanto, en algunos países empezaron a anunciar en televisión, en la radio, en las redes sociales, pues los servicios de asistencia en caso de violencia doméstica, que aumentó durante la pandemia. En el Reino Unido también se ha pues creado una herramienta en línea y esperábamos que alguien nos pudiese hablar de esta herramienta en línea, pero esta persona no estaba disponible. Os aliento a acceder a la página web de la TUC y echar un vistazo al trabajo que han realizado en el contexto de la violencia y el acoso. También pueden visitar la página de la Federación Internacional de Periodistas, que han lanzado una campaña en línea que también trata con este tema. El Congreso del canadiense también tiene una campaña, ofrece formación en Australia, en Alemania. Hay una serie de afiliadas y centros sindicales que han iniciado una campaña. Aliento a todos que todavía no han podido echarle un vistazo a estas herramientas y recursos, que se tomen el tiempo de hacerlo, porque merece la pena. Aquí una pregunta dirigida a todas las oradoras. ¿Hay algo que quieren plantear que no han podido plantear? Entonces, por favor, háganlo ahora. ¿En qué medida las diferentes formas de violencia sexual, sea abuso sexual, acoso, etcétera, surgen en casa, en el público, en línea, en el trabajo, durante el confinamiento? Cuando empezó el confinamiento, pues los hogares para las mujeres se llenaron, estaban llenísimos. Como no había financiación, una falta de financiación durante décadas, pues no había espacio, ya no había camas para aquellas mujeres que estaban siendo víctimas de acoso y violencia. El gobierno invirtió más dinero en este tipo de programas.
¿Alguien nos podría mencionar qué está sucediendo en su sector, en su país? ¿Qué se está haciendo para abordar el tema de la violencia doméstica durante el confinamiento? Adelante. Ahora sí que les veo. ¿Quién quiere hacer un comentario? No les veo a todos, pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario sobre este tema. Es que podríamos hablar de tantas cosas, habría tantos temas en cuanto a la violencia de género durante el COVID. A la violencia nos consta que en Australia y en Nueva Zelanda, en el Reino Unido, en Bélgica, en Taiwán, en Mongolia y ya he mencionado Canadá, la mitad de las mujeres que experimentaron violencia doméstica también fueron víctimas de abuso en el trabajo. Sabemos que la violencia sexual afecta su... Estamos en la época de COVID y sabemos que la gente tiene una capacidad limitada para ir al trabajo y por tanto los empleadores tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos. Es decir, no se trata de acabar con la violencia, se trata de proteger a todos los que puedan estar en contacto, sino todos aquellos que puedan estar causando violencia, puedan estar abusando de otros. Es extremadamente importante asegurarnos de que están protegidos. También es muy importante utilizar los instrumentos de que disponemos. La recomendación 206 y el convenio 190 incluyen toda una serie de artículos y un texto que pues, se puede utilizar. Yo sé que una de las preguntas que se ha hecho antes está relacionada con la negociación colectiva y hablar con los empleadores sobre la protección durante la COVID. ¿No se ha sabido algo con respecto a la negociación para aquellos que siguen trabajando, tanto los que están en casa como los que están en la oficina? No sé si hay algún mecanismo específico que se haya puesto en marcha durante la COVID que se pueda utilizar después. ¿Puedo decir algo? En cuanto a la negociación colectiva, creo que se ha puesto en pausa, por así decirlo. Creo que como trabajadores de la salud, como estamos implicados en la gestión de esta catástrofe, de este desastre, pues lo estamos aprovechando. Hemos visto que, por ejemplo, los técnicos de laboratorio, los que están haciendo las pruebas aquí en Swazilandia, ellos tienen herramientas y tienen recomendaciones. Por un lado, saben que no hay kit suficiente y además no hay ningún tipo de compensación. Sí, no hay ninguna compensación, como decía. Los que están haciendo, los equipos que están haciendo el rastreo de los contactos, ni siquiera están protegidos adecuadamente. Y nosotros, como trabajadores de la salud, ya hemos dicho que evidentemente queremos un seguro de salud, porque hay algunas disposiciones en las leyes nacionales de aquí en Swazilandia que dice que hay que proporcionar unas prestaciones adicionales en caso de enfermedades infecciosas. Entonces, si bien se han suspendido las condiciones de servicio, nosotros sí que hemos indicado que queremos sentarnos en la mesa de negociación. Queremos asegurarnos de que estamos cubiertos por un seguro. Porque, claro, la mayor parte de nuestras herramientas, de nosotros, de los trabajadores, no tenemos herramientas, ni en el laboratorio, ni los enfermeros, nadie. Los que están haciendo el rastreo de los contactos no tenemos herramientas. Con lo cual, esperamos una vez se reanuden las actividades de negociación, se nos compense. Aunque solo sea durante este periodo. Y bueno, quizá una vez concluido este periodo de pandemia, podamos sentarnos y decir, no, a ver, nosotros queremos un seguro de social o por lo menos un seguro médico o por lo menos algún tipo de ayuda, de prestación
para que, pues bueno, que si sucede algo de estas características de nuevo, podamos nosotros enfrentarnos a ello, pero bueno, con ciertas garantías. Muchas gracias, Irene. Me parece que Sheila tiene otro clip, otro vídeo. A ver si podemos escucharlo. और काम की जगह इसका बहुत अच्छा रिलेशन है हमने जब ये सर्वे किया कई महिलाओं के साथ हम मिले तो कई सारे महिलाओं ने कहा कि cuando realizamos la encuesta había muchas mujeres que dijeron bueno vale no pasa nada está bien estamos trabajando इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते तो पता नहीं आज हम कहां होते जब Y nosotros pensamos que era necesario presionar adecuadamente a los empleadores. Pues claro, el lugar de trabajo es un sitio en el que deberíamos sentirnos cómodas y protegidas. Cuando una mujer se enfrenta a violencia doméstica, solo encuentra apoyo en el lugar de trabajo, porque claro, no pueden apoyarse en sus hijos, no pueden conseguir ese apoyo en ellos. Por lo cual, esto tiene un impacto psicosocial enorme en las mujeres. Claro, quieren abandonar el hogar, quieren, bueno, hablarle a alguien de estos problemas y pueden hacerlo en sus lugares de trabajo. Y pues bueno, esta es una forma que tenemos de proporcionarles las soluciones. Podemos ponerles en contacto con los servicios que están proporcionando, pues bueno, cierta cobertura para estas situaciones. Pero claro, en el hogar no pueden hacer estas cosas porque están con el autor de la violencia y viven con él. Por eso el lugar de trabajo les da esa sensación de seguridad, de apoyo. Ahí es donde pueden expresarse. Pero claro, en casa se sienten ahogadas, están deprimidas. Y en el lugar de trabajo es donde encuentran la fuerza para luchar contra la violencia doméstica. Y esto también es muy importante. Si vemos el convenio 190 de la OIT, vemos que es la primera que incluye esta cuestión de la violencia doméstica y nuestra encuesta y las experiencias de las mujeres, vemos hasta qué punto es importante este convenio. Creo que la violencia doméstica es un asunto que se debe tratar en el lugar de trabajo y debemos brindarles el máximo apoyo posible. Gracias. Thank you. So we know that the various things that we have to deal with during this pandemic. Bien, sí. Entonces estamos viendo que todas las cosas que tenemos que hacer durante esta pandemia son asuntos que bueno que las mujeres hemos tenido que gestionarlos durante mucho mucho tiempo. Pero también sabemos que durante la pandemia la voluntad política y pues bueno todo este ruido que había de fondo en algunas ocasiones conseguía, qué bueno que las mujeres conseguían bajas pagadas o tenían equipos de protección o tenían distintas prestaciones de protección social, incluida, por ejemplo, la garantía de ingresos. Esto antes no existía, con lo cual ahora ya sabemos que los gobiernos tienen la capacidad de hacerlo. Ahora solo necesitan la voluntad política para asegurarse de que es una realidad. Y si vemos la respuesta posterior a la COVID-19 con perspectiva de género, creo que es evidente que todos los temas que hemos tratado hoy deben incluirse. Y nosotras, las mujeres, tenemos que estar en la mesa cuando se hablen de estas cuestiones. Cuando se habla de qué aspecto tendrá el mundo después de la COVID-19. Como decimos en todas estas secciones, no podemos volver a lo de antes, a la normalidad. La normalidad ya no es suficiente. Nosotros ahora sabemos qué pueden hacer los gobiernos. Además, con muy poquito aviso, ¿eh? No les hacen falta preaviso. Así que nosotros vamos a seguir presionando por todas estas cuestiones por las que hemos presionado durante la COVID para que se prolonguen en un futuro. Tenemos que asegurarnos de que seguimos presionando para que se ratifique el convenio 190. Capacitación en torno a la violencia doméstica. Necesitamos también estar ahí, tenemos que estar ahí.
entender que nuestros trabajadores de primera línea son fundamentales para todo lo que hacemos. Y la mayoría somos nosotras, mujeres. Llevamos gritándolo desde hace décadas. Pero ahora ya está bien de pedir, ya hemos pedido suficiente. Ahora queremos que suceda, y que suceda ya. Y si trabajamos juntas de un país a otro, yo creo que sí que podemos forzar algún cambio, un cambio positivo a favor de las mujeres. Voy a pedirle a las panelistas si quieren hacer algún último comentario. Tenemos unos 3 minutos. Veo a todos, así que bueno, si todas las ponentes, voy a dar la palabra primero a Julia para ver si quería añadir algo, y después Fish y después Irene. Muchas gracias, Marie. Yo quería hacer hincapié en esto que acabas de decir sobre las mujeres. Es evidente que se van a tomar decisiones en todos los niveles de gobierno de mujeres en la mesa. Y estamos hablando de decisiones políticas sobre el bienestar, compromisos que están adoptando los gobiernos. Tenemos que asegurarnos de que hay un análisis de género y que se está realizando en las políticas antes de que se publiquen. No una vez ya se han puesto en práctica, no, antes. Para asegurarnos de que hay una repercusión positiva sobre las mujeres para que se acaben estas desventajas a las que se enfrentan. Así que bueno, Marie, estoy totalmente de acuerdo. Este punto es sumamente importante. Muchas gracias, Julia. Fish, ¿quieres decir algo? Sí. Aquí estamos hablando de un desequilibrio de poder. ¿Por qué nosotras, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras migrantes, nos enfrentamos a la violencia? Pues porque tenemos menos poder. Teniendo esto presente, tenemos que seguir organizándonos, sindicalizándonos. En las épocas de dificultades vemos que bueno, cuando las cosas se ponen difíciles, la gente se ayuda, se junta, se sindicaliza. Y al mismo tiempo, pues bueno, o sea, se ve también lo peor de algunas personas, por ejemplo, políticos. Con lo cual tenemos que conseguir que nuestros miembros, nuestras comunidades se junten para que tengamos más poder. Y la otra cuestión que quería plantear es la discriminación. Esto no es nada fácil de tratar. No es fácil hablar de esto. Porque es algo que todos llevamos muy dentro. A veces deriva de prejuicios religiosos o culturales, de género a veces. Así que yo quisiera hacer un llamamiento a todos los dirigentes, a todos los líderes sindicales, a que se sienten a reflexionar sobre esta cuestión de la discriminación y que sigan presionando, que sigan con los cursos, con la capacitación, para que nuestros propios miembros reflexionen sobre la discriminación existente. Empoderarnos, luchar contra la discriminación, para así poder luchar contra la violencia y el acoso y el abuso de poder en esta época de la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Fish. Sí, el antirracismo, la antiopresión, la antidiscriminación tienen que ser los pilares, tienen que estar en el centro de todo el trabajo que hagamos en un futuro. Irene. Muchas gracias. Yo quisiera decir que aunque ahora estemos viviendo una época de, bueno, un desastre y esto esté afectando a todas las actividades en la mayoría de los países, creo que es importante que nos protejamos contra la violencia por razón de género y para proteger nuestros derechos y libertades sexuales y reproductivas. Y nosotros como sindicatos tenemos que pelearnos por una compensación justa para los trabajadores de primera línea, y deberíamos luchar también porque se pudiera trabajar en condiciones de trabajo seguras, de conformidad con la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y pues bueno, afortunadamente el convenio 190 ya lo han ratificado 2 países. Esperamos que se pueda
que se pueda empezar a que entre en vigor en breve y que se empiecen a adoptar medidas de conformidad con este convenio. Además, creo que los sindicatos tienen que seguir peleándose para disponer de EPIs, porque por aquí en Suazilandia no tenemos, nos basamos en donaciones. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. ¿Sheila? Un minuto. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Me oyen? No. Me parece que no. Sheila no se da cuenta de que sí que la oímos y nos estamos quedando sin tiempo. Así que quiero dar las gracias a todos y quiero alentar a todo el mundo. Creo que, bueno, el chat que está aquí puede estar disponible. Si tienen tiempo, échenle un vistazo a todo lo que están haciendo los sindicatos en todo el mundo para enfrentarse a la violencia por razón de género y cuestiones sobre la violencia doméstica u otros tipos de violencia en el lugar de trabajo y en la comunidad. Así pueden ver lo que estamos haciendo y, por favor, hay que compartirlo con las organizaciones comunitarias porque no saben lo que estamos haciendo. Y luego, a todos los demás, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por seguir el webinario y, por favor, sigan presionando porque se ratifique el convenio 190 y la 188. El convenio 190 y el 188. Muchas gracias. Pueden visitar el sitio web de la CSI, de la OIT, y a la derecha verán que hay enlaces y ahí podrán encontrar más información sobre el género y la COVID y el impacto que tiene la COVID-19 en las mujeres. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Muchas gracias a los intérpretes, dice muy amable Maggie. Y nos vemos en el próximo webinario. Gracias.